Bueno, veamos ahora la clusterización jerárquica. Para correr la clusterización jerárquica vamos a utilizar una función que se llama hclast. La función hclast viene con el R base. Si buscan la documentación de hclast van a ver que dice que es del paquete stats, que viene con el R. Acá está un poco la referencia y cómo se utiliza la función. Pero básicamente lo más importante para esta función es pasarle el primer argumento, que es la matriz de distancias. Esta es la matriz de distancias entre objetos. Fíjese que esto lo vuelve muy general y muy poderoso al método, porque yo puedo utilizar cualquier noción de distancia que a mí me guste y el método va a trabajar a partir de esas nociones de distancia. Pero por supuesto la otra noción que le tengo que pasar es la noción de distancia entre clusters, que discutimos antes previamente en la teoría. Y en este caso, fíjense que por default tiene la distancia del complete, que es la del máximo, pero nosotros se la podemos pasar, y de hecho en el script yo le voy a utilizar la definición, la distancia average. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para pasarle el argumento de distancias, es poder calcular la función, la matriz de distancias entre objetos. Para eso utilizo el comando dist de R, que por default calcula distancias euclídeas, pero de nuevo uno puede pasar un argumento indicando a uno otra noción de métrica. Entonces, lo primero que hacemos es calcular este objeto dist, perdón, distan, así lo llamo al objeto. Esto es una matriz que tiene las distancias de todos contra todos. Y lo que hago ahora es generarme, correr la clusterización jerárquica y guardarla en este objeto que está acá. Lo primero que voy a hacer es, vamos a graficar el objeto, que por default me realiza un gráfico del dendrograma. Si miran acá a la izquierda, van a ver rápidamente el dendrograma y van a notar que la cantidad de clusters óptima está sugerida por este gran incremento vertical en el costo de unir los últimos dos clusters. Entonces, se va a ver bien claramente en este caso, recordemos cómo eran nuestros datos, pero como nuestros datos están naturalmente clusterizados en dos grupos, lo que el dendrograma está mostrando en este caso bastante claramente es que los primeros por pares de puntos los une todos con mucha facilidad, y lo que le cuesta muchísimo al final es unir los dos clusters. Lo que está haciendo el método en la clusterización jerárquica ascendente en este caso es unir primero dentro de los grupos los objetos más cercanos, termina uniendo dentro de los grupos los más lejanos dentro del grupo, y todo eso le cuesta relativamente poco, hasta que tiene que unir los dos grupos, y eso es el incremento tan grande que se ve en el eje vertical del dendrograma en el último nivel más alto con la partición más gruesa posible. Ahora, la clusterización jerárquica a esta altura ya generó toda mi secuencia jerárquica de segmentaciones. Si yo quiero quedarme con alguna segmentación en particular, con alguna cantidad en particular de clases, por ejemplo cortar a k igual 2, hay una función que hace esto en R que se llama cuttree. Cuttree lo que hace es agarrar el objeto de la clusterización jerárquica y en su segundo argumento indicarle cuántos segmentos queremos. En este caso fíjense que yo le indiqué 2, y ahora dentro del objeto corte yo tengo la asignación a clusters producida por el dendrograma y por haberme quedado con 2 clusters. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ya vamos a llamar clases de nuevo a esta asignación a clusters que produce la clusterización jerárquica, y vamos a hacer el gráfico pintando los colores de acuerdo a la pertenencia a los grupos. Y vemos que de nuevo, en este caso ya con clusterización jerárquica, da el mismo resultado. Correctamente separa a los elementos en los dos clusters correctos. Pero de nuevo, vamos a ver qué pasa si le indicamos una cantidad incorrecta de clusters. En este caso ya tiene menos sentido esta mala indicación, porque viendo el diagrama estaba bastante claro que eran 2 clusters. Pero supónganse que no presté atención al interesante video de Andrés y pongo k igual 4. Sin haber mirado el dendrograma, ¿qué voy a obtener? Y voy a obtener cualquier porquería también. Porque, recuerden esto, la clusterización siempre va a funcionar. Y si yo quiero elegir cualquier cantidad arbitraria de clusters, el método me lo va a devolver. Lo que uno tiene que ser muy inteligente en este tipo de cosas es evaluar si la cantidad de clusters elegida tiene sentido o no tiene sentido. Y en este caso, 4 no tiene sentido. La cantidad razonable es 2, como lo sugería el dendrograma, que obtiene un resultado muy razonable.